bienvenidos a otro episodio de Urban Fishing TV. En el día de hoy vamos a estar pescando en área residencial. Como pueden ver, vamos a estar pescando en un área repleta de casas. Esto está lleno de lagos, hay diferentes lagos. Aquí hay buena calidad de bass. Y traje tres rods. Traje un rod medium heavy 7 pies, los dos son 7 pies. Y traje el fly fishing. Voy a comenzar con los rods convencionales, ¿verdad? Porque quiero tratar de capturar lo más posible y quiero sacarle provecho al día. Así que, nada, voy a empezar con eso. A ver cómo nos va en el día de hoy. Voy a estar tirando a un gusano, que fue con la última vez que vine aquí, con eso fue lo que me fue bien. Ya este está abusado, así que voy a cambiarlo. Voy a tirar un ratito aquí a ver qué podemos capturar, si cae algo perfecto, si no, pues nos seguimos moviendo. Okay. Yo no había seteado este, el baitcaster. Se me ha olvidado eso. Bueno, decidimos venir por otro pond porque aquel realmente no ha tenido suerte las últimas veces que he venido. Y no quería gastar mucho tiempo, o sea, perder el tiempo en un pond que sé que es complicado. El squirbill no me está dando frutos, así que vamos a tratar. Vamos a tratar con el gusano. Este gusanito tú lo tiras en los bordes y esperas que ellos lo piquen. Realmente, como el agua está tan fría, no están dándole. O sea, le están dando bien lento. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a ir moviéndome de esquina a esquina. Tengo braid bastante, creo que esto es 30 libras, así que eso es suficiente para pelear cualquier cosa que pegue aquí, así que. Así, lo importante de esto es seguir moviéndose. No me trato de no quedarme en un solo área. Un gramo peleando con piedra, así que. Ahí está. Sí, tengo un bite. Un buen tamaño. Buen tamaño. Él lo quiere muerto, o sea, sin moverlo. Como de libra y media. Una lobinita de buen tamaño. Ahí sí se deja. Una lobinita saludable. Fácil. Maybe una libra. Pero si te das cuenta, están frías, está bien congelada. Lo que me hace pensar que ellos lo que están buscando es comida fácil, así que tiene que ser puesta. La traí y se fue corriendo hacia el final del pond para ver si ahí había algo. Ahí está. Ay, no te dije, ¿eh? Es de buen tamaño. Esto es un bass de buen tamaño. Y viene para donde mí. Está viniendo para donde mí. Pero espérate, esto es un bass chévere. Ahí está. Está más grande. Este es como de 2 libras.
Se tragó el una lobinita de igual más o menos libra y media. Tengo que hacerle cirugía plástica, así que voy a apagar la cámara porque tengo que correr. Tengo que correr al hacer cirugía. No me va a dar break. Ya mismo lo enseño el video soltando. Okay. Bueno, lamentablemente no. Las pinzas que regularmente uso no están aquí. Así que voy a tener que hacer la cirugía con esto. Que no es lo mejor. Pero eso es lo único que hay. Así que lo que hago es que yo cojo el anzuelo y lo voy torciendo poco a poco. Y esto le da el mejor chance de sobrevivir a la lobina. Tengo casi, casi. Creo que lo puedo salvar. Lo saqué, lo saqué. Mire, eso, cirugía plástica. Salió. Y el bus. Vamos a darle un ratito para revivirlo, obviamente, porque tiene que estar. Ahí se fue. Yes. Bueno, nos estamos moviendo a otro pond. En el área que estábamos pescando, cogimos dos lobinas. Cogimos dos lobinas en este lago que está al frente. En el lago que está al frente, cogimos dos. Y en este otro, que es donde regularmente pesco. Espérate, no fishing, lo sé. Y en este, que regularmente es donde, otro de los charcos que me gusta pescar, pues no tuve éxito. Bueno, llegamos al área nueva, no queda mucha luz, así que realmente ni sé. Bueno, voy a llevar si los dos rods. Déjame llevarme los dos rods para. Bueno, también me traje estos gusanitos. Hoy me traje unos gusanitos que me gané en un torneo hace un par de meses, así que voy a, si no cojo nada con el speedworm, pues entonces voy a meterle mano con él. Vamos a empezar con el speedworm. Aquí hay un drop off, so me voy a enfocar en tirar para el drop off. Voy a dejar que el gusano caiga, voy a esperar unos segundos. Si veo que no hay ningún bite, entonces empiezo a traerlo poco a poco y entonces sigo tirando. Voy a tirar por esta área. Aquí yo he cogido bass de buen tamaño. Chiquitito. Bueno, mi gente, con esto los dejo y gracias por acompañarme en el día de hoy. Si les gustó el video, recuerden darle like, subscribe y share. Y nos veremos en el próximo episodio de Urban Fishing TV.